¿Ya dónde lo ves? ¿Ya se quitó? Sí. No, no, aquí vamos a estar. Ya, ya solito. Aquí vamos a estar. Buenas tardes. A ver, estoy viendo que me escuchen bien por Zoom, por Facebook, por todas partes. Hola, mi Dani. Ya voy a ver por aquí. Ok, listo. Bueno, buenas tardes. Qué emoción. Yo estoy súper emocionada. Vamos a esperar 2 minutitos nada más. 2 minutitos para que se me empiece a conectar Facebook y nos vemos en un ratito. 2 minutitos. Listo, ya estamos conectados por todas partes. Yo estoy bien feliz, bien emocionada. ¿Qué tal están ustedes? ¿Cómo está el calor? ¿Cómo van? ¿Cómo está el calor por allá, mi Dani? Aquí está haciendo mucho calor. Yo me la paso ahora sofocada. Y para eso uso mucho el aceite de menta. Y bueno, yo estoy muy emocionada hoy, porque la última vez que tuvimos una sesión como esta fue en el 2022. O sea, wow, hace ya bastante tiempo. Y bueno, yo estoy súper agradecida con ustedes que nos estén acompañando hoy y que confíen en nosotras. Ya tenemos a varios conectados en Facebook y por aquí está Dani. Y bueno, yo estoy súper feliz porque tener un especialista que nos pueda responder preguntas es bastante, bastante chévere, ¿no? Entonces, bueno, nosotras somos Nancy Resillas, que ya está por llegar para acompañarnos. Ella es licenciada en sistema MBA, además que es aromaterapeuta. Mi persona, que soy Grace Fernanda, soy licenciada en comercio internacional y ambas somos aromaterapeutas certificadas y nos juntamos para hacer diferentes programas, ¿no? Y el programa en más específico que tenemos, o el pionero con cual empezamos, fue precisamente el programa de ansiedad y de depresión. Con ese empezamos a juntarnos y la verdad ha sido una bendición. Y bueno, tendremos con nosotros, nuestra especialista me pidió 5 minutitos, estará con nosotros también a Jelly Sampieri, ¿verdad? Que ella es psicoterapéutica cognitiva, conductual, además tiene terapia de aceptación y compromiso y es licenciada en psicología. Y va a estar con nosotros en unos minutitos, me pidió 5 minutitos nada más. Entonces, ya va a estar con nosotros. Y bueno, mientras Nayeli llega, ¿por qué ir a terapia es de inteligentes? Buscar ayuda profesional refleja valentía y la habilidad de reconocer cuando se necesita apoyo, lo cual es fundamental para el crecimiento personal y bienestar, además de invertir en la propia salud mental, ¿no? De las personas. Es una decisión estratégica que puede mejorar la calidad de vida y las relaciones entre las personas. Yo siempre, la verdad, he pensado que cuando empezamos a sentir ansiedad, depresión, lo más importante es ir a terapia. Y sí, suena raro, pero es de inteligentes asistir a terapia. Cuando tenemos dolor de muela, vamos al odontólogo. Cuando tenemos dolor de estómago, vamos al gastroenterólogo. Y cuando estamos mal emocionalmente, ¿a dónde vamos? Debemos ir al psicólogo. Pero la mayoría de las personas piensan que la parte emocional no es importante. Pero hoy les cuento que las emociones nos pueden de hecho enfermar. ¿Sabías que la tristeza enferma a los pulmones, el enojo al hígado, la preocupación a la cabeza, el estrés al corazón, el miedo a los riñones, la angustia al estómago y la frustración al páncreas? O sea, ustedes sabían todo eso. O sea, todas estas son emociones que pueden enfermar. Hay que
conocernos y en terapia nos autoconocemos. Además, la idea es saber explorar nuestros pensamientos, los sentimientos, los comportamientos, y las personas inteligentes entienden la importancia de conocerse a sí mismo. Y obviamente te dan las herramientas para manejar el estrés y la ansiedad. Y estoy muy feliz y te felicito y te agradezco a ti que hoy estés aquí con nosotras. Tú eres ese 1% que quiere sentirse mejor cada día. Y bueno, yo sé que muchas personas, muchas personitas que están aquí, mira, ahí ya está llegando mi Nancy, que Nancy es la que nos va a estar leyendo las preguntas. Mira, aquí está. Hola, Nancy. Hola, hola a todos. Hola, Naye, ¿cómo estás? Bonita Por aquí tarde. ya estamos en Facebook también. Y bueno, Bonita, sí. aquí te lo pongo de este lado. Te lo pongo de este lado. Y bueno, sé que muchas personitas que están aquí ya saben que tenemos un programa completo de ansiedad y depresión. Esto no es nuevo para muchos, en donde trabajamos en conjunto con los aceites esenciales y nuestra psicóloga. Ahora bien, ¿en qué ayudan los aceites esenciales en este punto? Yo les puedo dar muchísimos testimonios y beneficios de cómo se ayudan, pero quiero basarme en tres razones en específico. Porque esta sesión no es para eso en realidad, pero no quiero dejar de comentárselo. Uno, los aceites tienen un efecto calmante. ¿Qué sucede? Nuestra mente le manda una señal a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo se pone en modo como alerta. Y nuestro cuerpo no está acostumbrado a estar en modo alerta todo el tiempo. Entonces, la forma de hablarnos nuestro cuerpo es produciendo taquicardia, sudoración, ataques de pánico, hormigueos y muchas más cosas, ¿no? Esto es por las cosas que había. Las más comunes, ¿no? ¿Y qué hace el aceite esencial? Ayuda a que tu sistema nervioso no esté nervioso. Eso es lo que hace el aceite esencial. Apoya con todos estos síntomas. Segundo, te ayuda con un sueño reparador. Y normalmente, o la mayoría de las personas que tienen ansiedad y depresión empiezan a tener insomnio también. O sea, la mayoría, debido a que normalmente no pueden callar su mentecita. Y los aceites reducen los despertares nocturnos y además que el insomnio, ¿no? Y tercero, estimulan el sistema límbico. O sea, les explico. El sistema límbico del cerebro está relacionado con todas las emociones y la memoria. Cuando tenemos ansiedad y depresión, también nuestro sistema inmunológico se deprime y sufre. Y los aceites esenciales apoyan a ese estrés, aumentan la serotonina y la dopamina, que son las hormonas de la felicidad y el bienestar. Por ello, los aceites esenciales pueden ayudar a problemas de ansiedad y depresión. Por sus propiedades y bueno, es la forma en cómo y en la forma en cómo actúa el cuerpo y la mente en nosotros, ¿no? Muy bien, ahora sí, los más esperados, ya llegó Nayeli, ya llegó Nancy, ya estamos aquí los que tenemos que estar. Entonces, bueno, ustedes hicieron varias preguntas y vamos a ir leyéndolas durante estos minutos. Yo espero que nos den los tiempos para leerlas todas. La verdad es que voy a tratar de que podamos leerlas todas y que nuestra psicóloga las vaya respondiendo. Nayeli es especialista en maestría en terapia cognitiva conductual. Y esto me encanta porque esto significa que los estudios de Nayeli están enfocados en identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamientos negativos. Eso es lo que significa su profesión. Ok, es decir, que está capacitada para ayudar a las personas a superar problemas como la ansiedad, la depresión y trastornos mentales, o sea, a través de las mismas técnicas de vivencia de las personas. O sea, eso es Nayeli, por Dios, por ello trabajamos con ella en nuestro programa de ansiedad y depresión junto con los aceites esenciales. Así que bueno. Bienvenida Nayeli, ¿cómo estás? Cuéntame. Hola Grace, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por invitarme otra vez. Es un gustazo estar aquí. Ay, gracias a ti. Voy a anclarte y Nancy nos va a ir ayudando. Déjame anclar aquí. Aquí está. Aquí estamos, aquí para que nos veamos las dos. Ahora sí, las tres, realmente. Ok, Nancy va a estar haciendo las preguntas, ¿verdad? Y tú nos vas a estar ayudando a responderlas. Déjame buscar aquí. Aquí están las preguntas. Entonces, Nancy, que las vaya
preguntando. Muchas gracias. Aquí tenemos, ¿por qué será que tengo tantas inseguridades desbordadas y siento una ansiedad por cualquier problema? Ok, bueno, desde el enfoque que yo trabajo, que es terapia cognitivo-conductual, justo se basa en la premisa de que no importa tanto lo que te sucede, sino la interpretación que tú le das a eso que te pasa, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que ver qué es lo que le está generando a ella, pues eso que le está sucediendo, qué está interpretando, qué pensamientos están viniendo a ella realmente, pues para que pueda sentirse más segura, ¿no? A veces en temas de inseguridad, pues es como miedo al rechazo, a la crítica, ¿no? Entonces, sería como explorar más que nada cuáles son sus miedos o lo que le detonan pensamientos que a la vez, pues, generan esta inseguridad, ¿no? Este sentimiento de inseguridad. Podría tal vez tratarse de algo acerca relacionado con la confianza, ¿no, Nayeli? Porque aquí dice, siento una ansiedad desbordada por cualquier problema, ¿no? Tal vez suficiencia, una cosa así, no sé. Claro. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando nos sentimos inseguras, o sea, habría que ver qué es lo que le hace ponerse insegura o sentirse insegura. Entonces, en base a eso, nosotros trabajamos, pues, justo qué pensamientos son, ¿no? Pues es que me va a pasar algo. Y también se trabaja mucho la exposición en temas de ansiedad, ¿no? Pues es que algo me va a pasar y por eso, ¿no? Entonces, tratamos justo de irlos exponiendo esos miedos para que ellos mismos vayan viendo, ¿no? Pues no, era solo mi miedo, ¿no? No me iba a pasar nada, ¿no? Pero solamente comprobando por la experiencia es cuando empiezas a agarrar como más confianza en ti misma, ¿no? Y es como el easy, ¿no? Y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, ¿no? Ya estoy. Exacto. Y de hecho la ansiedad es justo eso, o sea, el easy, el ir al futuro, el pensamiento catastrófico. Entonces, justo es lo que nos va detonando, pero en terapia trabajamos esa parte de también de fusionarnos con los pensamientos, porque a veces lo que pensamos, creemos que es la realidad, ¿no? Y pues no, o sea, realmente empezar a ver los pensamientos como algo separado de nosotros, como si fuéramos solo los observadores, pues eso nos ayuda también mucho a no identificarnos con eso que pensamos. Ah, perfecto, perfecto, muy bien. Excelente, Naye, muy bien. Gracias. La siguiente pregunta, muchas gracias. ¿Qué sería lo mejor que se le puede dar a un niño con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que no sea medicamento? Pues fíjate que mi población en realidad no son niños. De hecho, yo prefiero cuando llega alguien con TDA, como mandarlo con un especialista que se especialice en TDA, ¿no? Porque yo trabajo más con ansiedad y depresión, pero sí creo que el TDA pues necesita un tratamiento pues también integral, ¿no? Porque efectivamente sí se da un medicamento, pero también es súper importante el trabajo psicológico, ¿no? Entonces creo que a lo mejor esta persona pues como que tiene miedo a tomar el medicamento o eso, podría acudir con un psicólogo y seguramente de preferencia especialista en TDA para que pueda darle pues un mejor trabajo con su hijo y pues ya se verá si qué pasaría con el medicamento, ¿no? Pero sí creo que el trabajo psicológico es súper importante siempre, sobre todo en tratamientos que se requiere medicación, pues la psicología va de cajón, ¿no? Bien, excelente, excelente. Muchísimas gracias. Pues entonces, la personita que nos ayudó con su pregunta del TDA, lo más recomendable es que vaya con un psicólogo infantil para que tenga las herramientas necesarias y para la parte de la atención médica, ¿no? Y para la parte de la atención de aromaterapia, sí hay aceites que se les pueden ayudar. De hecho, aquí justamente tengo uno porque hace ratito una niña que estaba aquí sentada conmigo, o sea, yo, no estaba yo enfocada y este aceite justamente de doTERRA que se llama Thinker nos ayuda a focalizarnos, a tener la concentración en donde debe de ser. Entonces, no es comercial, yo aquí lo estaba utilizando. Vamos a ver, ¿qué más? Por aquí es, ¿por qué a veces llega la inseguridad a nuestra vida, ya sea con nosotros mismos? Pero para esto hay días que si estás seguro de ti mismo, pero cuando se trata de algo nuevo que vas a realizar, es en donde te ataca. Ok, pues siempre algo nuevo nos va a generar miedo, ¿no? Nos va a generar incertidumbre, no sabemos cómo nos
qué puede pasar, ¿no? Realmente. Pero es súper importante también que tengamos en cuenta que cuando salimos de nuestra zona de confort, pues es cuando más crecimiento puede haber, ¿no? El que podamos nosotros arriesgarnos a pues no sé, quizá queremos hacer algo y no lo hacemos solamente por el miedo que nos paraliza. Entonces, creo que esta postura del salir de nuestra zona de confort, que si bien a lo mejor no es tan fácil, pero poco a poco, bueno, en terapia trabajamos, por ejemplo, como que escalamos, ¿no? No, pues tenía yo este miedo, pues como que hacemos una escalera de miedos para ir brincando uno a uno, ¿no? Y ya una vez que se llega a la cima, pues ves todo el camino que recorriste y pues te das cuenta que solamente eran tus miedos los que te estaban limitando, ¿no? Sí, es como, yo siempre digo que tu vida es como el volante de tu coche, ¿no? O sea, tú estás ahí, el miedo está atrás, o sea, él Claro. está de copiloto, tú no puedes permitir que perdón, está en el asiento de atrás, no de copiloto, o sea, tú no puedes permitir que te agarre el volante y sea quien maneje el miedo, tu vida, o sea, no, tu vida lo manejas tú, ¿no? Entonces es más que todo como eso. Totalmente. Además es bueno estirarse. Como bien lo decía Naye, si no te estiras no creces, no rebatas, no Sí. rebasas. Estás metido en una burbuja de seguridad, pero pues en Claro. esa burbuja estás en una zona de confort, ¿no? Sí. Y en terapia justo siempre tratamos así de hacer crecer a la persona. No es como un pollito o que van a hacer, ¿no? O sea, se tiene que romper el cascarón para que salga el pollito. Entonces, creo que esta parte de creérselo y también como de estar dispuesto a que se va a sentir incómodo muchas veces, ¿no? Cuando nos exponemos a cosas nuevas. Pues se va a sentir incómodo, pero es la manera de hacerlo y la manera de llegar a eso. Claro. No, la verdad es que es increíble, la verdad es que es increíble todas las preguntas y si nos damos cuenta, pues muchos hemos pasado por ahí, ¿no? O sea, es algo, no es un tema precisamente de ansiedad, de depresión, sino que es un tema diario del día con día y que no queremos mostrarnos vulnerables, no queremos que se den cuenta que a lo mejor nos está costando trabajo, pero lo más bonito es que esto lo podemos transitar pues todos juntos, ¿no? Así es. Dice, ¿cómo aceptar que ya se Creo que cerró? Ah, vengo de una terrible depresión y ansiedad. Cabe mencionar que mejoré mucho, mucho, pero algo raro pasa en mí. De repente siento algo en mí como miedo o si algo malo estuviera pasando. Estoy en el trabajo y siento la necesidad de estar en casa, pero cuando llego a casa tengo miedo de que me diga, de que me diga que algo no estuvo bien. La pregunta, ¿qué es en realidad lo que tengo y cómo lo puedo controlar? pues realmente dar un diagnóstico como tal, ¿no? Por un texto tan pequeño, pues es complicado, pero sin embargo pareciera que tienen pues ansiedad, ¿no? Creo que lo importante aquí es entender que la ansiedad es justo eso, cuando, por ejemplo, cuando alguien nos persigue, pues ¿qué hacemos? Corremos, ¿no? Esa es la función que tiene, ¿no? Pero el problema cuando hay algún trastorno de ansiedad es que es como si nos persiguieran, pero no hay nadie atrás, ¿no? Entonces, esta parte de que las alarmas se activan y no se tienen que activar, ¿no? O sea, está en el trabajo y siente algo, lo peor, ¿no? Como si alguien la estuviera persiguiendo, algo mal hubiera pasado. Pero es precisamente entender cómo funciona la ansiedad en ella, ¿no? ¿Qué miedos vienen a ella en ese momento que le están generando tanto? Pues sí, como que me quiero regresar a mi casa, ¿no? Entonces creo que es esa parte y también parte de la terapia de aceptación y compromiso que manejo es como el aceptar esta parte de la incomodidad, ¿no? Porque a veces pues no queremos sentir feo, ¿no? Es normal, ¿no? No se siente bonito, pero es parte de la vida realmente, ¿no? Entonces empezar a abrirnos a esa posibilidad de que, ok, cuando me siento mal, pues se siente mal, pero es parte de, ¿no? A aceptarlo y eso también disminuye a veces mucho, pues, los síntomas. Fíjate, Nayeli, estás comentando algo bien importante. No nos gusta sentir incomodidad. O sea, en algún momento alguien nos enseñó que si nos sentíamos incómodos no era adecuado, Está mal. que está mal. Pero en Exacto. realidad no está mal.
Es que es parte de la vida, o sea, no podemos quitar algo de la vida, eso es todo. Totalmente, totalmente. O sea, es parte de la vida, es un todo, como bien lo comentas. Es el salirte, y justamente es salirte de tu zona de confort para encontrarte y reencontrarte. Porque si estás en ese lugar, o sea, entonces no vas a convivir con absolutamente con nadie, porque pues es que siempre va a haber una cosa que te va a hacer sentir incómodo, Claro, ¿no? definitivamente. Entonces es también parte abrirnos a la experiencia, ¿no? Aunque se sienta mal, aunque, pues no sé, o sea, suceden cosas feas, tristes, pero la aceptación ayuda mucho a navegarlo. Claro, la aceptación, tan importante. Yo tengo una frase que dice, suelta el control y ábrete a lo inesperado. Exacto. Justamente eso, ok. Muy Justamente. bien, muy bien. ¿Cómo aceptar que ya se cerró un ciclo laboral porque ya no te están contratando y cómo quitarse el miedo a emprender algo diferente? Wow, Okay. esta Creo está que viene poderosa. mucho De la mano, ¿no? Esta poderoso. parte de que no tenemos como el control de, bueno, a lo No. mejor estaba aplicando para un trabajo, no se dio, pues aceptar eso, ¿no? Aceptar que hay otras posibilidades. No sé si lo de emprender se refiere a lo mejor él quiere poner un negocio o algo y los miedos, volvemos a lo mismo, no lo están deteniendo a hacer algo que a lo mejor sale muy bien, ¿no? Entonces, pues más que nada sería eso, la aceptación de lo que no se dio y ver la gama de posibilidades que se pueden dar, ¿no? Sí, también yo pienso que es como, no es como, honestamente tampoco está acostumbrada a emprender. Sé qué sucede, para la mente es algo nuevo. Entonces, si tú empiezas a buscar en tu archivero mental o en tu subconsciente, la mente no tiene nada parecido y te va a decir, ni se te ocurre emprender porque te va a ir mal. Eso es lo que va a decirte la mente, te va a detener porque la mente no tiene su archivero que en algún momento tú hayas emprendido. Entonces, obviamente es no escuchar la vocecita que tienes y más bien decir, ok, ya no me están contratando, pero es porque ya es momento de que salga ese emprendedor, esa Claro. furia por dentro, que yo, ese emprendedor que llevo dentro. Entonces es Ajá. como eso, ¿no? O sea, ya es momento de yo hacer lo mío, ¿no? O sea, a veces tenemos miedo de emprender, pero no tenemos miedo de estar, vaya, 20 años en un empleo, ¿no? No tenemos miedo de estar 20 años ahí. Pero sí tenemos miedo Exacto. de emprender algo nuestro. Entonces, es por eso, ¿no? Porque lo normal es no emprender. Lo normal es estar 40 años en un trabajo. Y eso es lo que ve lo que entiende la mente, ¿no? Sí, exactamente. La mente siempre como que nos quiere proteger, ¿no? Y pues a veces hay que desobedecerla un poquito. Cierto. Esa parte de la mente, Naye, se llama subconsciente, ¿verdad? Es Pues donde fíjate están alojados. que dentro del enfoque que trabajo, no manejamos como el subconsciente. Es más que nada, pues vamos aprendiendo nuevas formas o entendiendo, a lo mejor no, pues es que yo estoy haciendo esta conducta porque de chiquito lo aprendí así, ¿no? Tiene más que ver con nuestro aprendizaje, que a lo mejor no lo hacemos tan consciente, pero de alguna forma en terapia, pues lo relacionamos a que, bueno, en una experiencia se aprendió que así, ¿no? Tenía una función cuando eras niño, no sé. Entonces, va más por ese lado. El inconsciente lo maneja más la parte del psicoanálisis, ¿no? Es otro Ah, enfoque de terapia. okay. Listísimo. Fíjate que estás diciendo algo muy importante en esa parte, es lo aprendimos en algún momento y en algún momento nos ayudó. Oye, hoy en día, en el momento donde estás, ese momento a lo mejor es el que te está empujando a que esa memoria, ese recuerdo, ese aprendizaje que tuviste, lo deseches, lo hagas a un lado. Fíjense que, digo, Grace y yo, para los que nos han visto en otro ámbito, que somos en el ámbito de emprendimiento, de doTERRA y de negocios digitales, ahorita que se presta esta pregunta para que les demos un poco nuestro aprendizaje, ese miedo está latente toda la vida. Entonces, nos ha empujado, nos ha llevado por ahí sangre, sudor y lágrimas, ¿cierto? Pero es bien satisfactorio. Entonces, no sé quién seas, pero no te rindas, no tengas miedo, adelante, vamos adelante. ¿Y sabes qué sirve mucho?
unirte a grupos donde hay personas que ya están emprendiendo, porque entonces tú te das cuenta que el miedo, ese miedo que tú tienes, es el miedo que todo el mundo tenemos Y es normal. y es completamente normal. Y nada más recordar, ¿no? Si te juntas con personas exitosas, cinco personas exitosas, tú vas a ser el sexto. Si te juntas con personas que te den seguridad, tú vas a ser el sexto seguro. Si te reúnes con personas que van a, y mucho es la conducta, ¿no? O sea, que te van a decir no a la fiesta, vámonos de antro y de todo esto, y no, 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 ni te preocupes, si no te ocupes y no te ocupes, tú vas a ser el sexto fracasado. Entonces hay que ver a quién hacemos caso. Si te gustas unir a nuestras reuniones de los martes de emprendimiento, con todo gusto eres bienvenido, bienvenida, y cualquiera de aquí que está presente, únanse de verdad, porque el hacer una comunidad de emprendimiento te ayuda, te impulsa y te enseña que ese sí es el camino, ¿no? Muy Claro, bien. definitivamente. Muchas gracias. Vamos a ver. La siguiente. ¿Cómo dejar de tomarme las cosas tan personal y que dejen de afectarme tanto? Ay, eso está buenísimo. ¿Qué tal? Creo que a lo mejor lo que lee o lo que, bueno, de por sí las redes sociales siempre nos, pues incluso nos pueden cambiar hasta no, nuestro ánimo, ¿no? O sea, a veces el estar en redes sociales, pues sí nos puede afectar, sobre todo en trastornos de ansiedad, es cuando, pues no sé, sentimos algo, lo buscamos y no, pues es que sientes eso porque te va a dar un infarto en una hora, ¿no? O podemos encontrar cualquier cosa y cuando nosotros tenemos ansiedad, pues estamos más como que nuestras antenitas así, ¿no? Entonces, cualquier cosa que veamos, leamos, que nos detone algo, que nos recuerde a algo, pues nos va a afectar, ¿no? Depende, creo que mucho de la persona, porque puede ser que para alguien se meta al Face y lee el mismo comentario y pues ni caso, o sea, no le provocó nada, ¿no? Entonces, creo que sí depende mucho de lo que estamos nosotros, pues predispuestos más que nada, ¿no? ¿Qué tipo de contenido es? O si ya como que detecté que no me está haciendo bien, pues meterme a cierta página o algo así, pues creo que también es importante detectar eso y enfocar nuestra energía hacia algo que nos deje algo más positivo, ¿no? Totalmente. Sí, y también Facebook y todas estas redes sociales actúan por un algoritmo, ¿ok? Entonces, depende de lo que nosotros estemos buscando en ese algoritmo. Si yo empiezo a buscar, no sé, depresión, ansiedad, y no sé qué en Facebook, siempre te va a llegar publicaciones de gente deprimida, de gente con ansiedad, Claro. y siempre te van a estar saliendo. Entonces, a veces te dice, no, es que por ejemplo, me da risa porque mucha gente dice, es que me llegó una información y seguramente me la está mandando Dios. No, no, espérame, tu algoritmo te manda todo eso porque es lo que estás viendo, ¿no? Por Claro. ejemplo, en mi caso, a mí me manda el algoritmo muchas cosas de emprendimiento porque yo solo busco cosas de emprendimiento. Pero si también buscara cosas de muerte, también me van a salir un montón de cosas de muerte. Sí, exactamente. Y esta parte Y es de normal, ¿no? Cementerio, a lo mejor noticias. ajá, no, sí. Esta parte de que hay cosas que no tenemos el control. Por ejemplo, ahorita que hay guerras y pues, cosas que nosotros no está en nuestras manos resolver, ¿no? Soltar esas cosas, porque a veces eso también nos afecta mucho, ¿no? Cuando agarramos cosas que pues no nos pertenecen o para qué las estamos cargando si no podemos resolverlas, ¿no? Y que también las redes sociales no siempre dicen la verdad. Ojo con eso, porque las redes sociales, la verdad es que tú no vas a mostrar, y es lo que yo le digo siempre a las personas. Yo no muestro mis redes sociales cuando yo estoy deprimida o cuando yo estoy triste, pero no quiere decir Claro. que no me suceda. O sea, yo no coloco mis redes sociales, me da la cabeza y hoy estoy llorando. O sea, no, yo no voy a colocar eso en mis redes sociales. Yo voy a colocar en mis redes sociales que estoy feliz, que, no, que todo está perfecto, que siempre, o sea, todo está bien, porque las redes sociales son cosas para divertir, son redes para divertirte, son sociales, no para ponerte un problema de que, no sé, porque hay ponen problemas que después ya no sabemos si funcionó la pareja o no, ¿no? O sea, la verdad no se queda con el chisme. Entonces, sí, la idea es que no todo lo que ves en redes sociales es verdad, uno, y dos, cuidado con el algoritmo, también eso. Sí, Okay, totalmente. aquí hay. Siempre te va a aparecer de lo que más buscas, más te va a aparecer. Totalmente. No, y aparte de todo, creo que el tema de lo que estábamos hablando ahorita, de, por ejemplo, de los noticiarios, ¿qué venden ellos?
Sí, Y claro. no, gracias. claro, no, Muchas gracias que lo sigas consumiendo. claro, porque si ponen noticias de ositos panda y gatitos y eso, No vendes. no lo vas a vender. No, exactamente. Entonces, bueno, ok. Ya alguien por aquí, y creo que me gustaría darle paso a este comentario que nos hizo Sandra, que te lo agradezco muchísimo, Sandra, por compartirlo. Gracias. Aceptar que algo ya está como el TDAH, ¿cómo aceptarlo, dejar que fluya y no entrar en el juego de, y sí, como mamá no logro hacerlo bien desde hoy para su futuro, y por qué pasó esto, quién o qué es el culpable, y si no soy suficiente, y si a mi niño le Elisis. pasa algo, no. Sí, creo No que. quiero entrar en eso, alcanzo a detectar y me dan ganas de llorar solo de hablar de ello. Claro. Creo que también es importante, aparte de que el niño pues lleve una pues terapia psicológica, también la parte de los padres, ¿no? Que son quienes van a cuidar al niño, quienes tienen que guiar esto y pues también tienen que entender, estar mentalmente, pues dispuestos para, pues, para poder apoyar al niño también, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo integral que ella tendrá que trabajar cosas que a lo mejor, porque insisto, o sea, son cosas que a lo mejor son muy personales, ¿no? Desconozco totalmente su historia, pero tal vez no está tan mal, ¿no? No lo quiero decir, no quiero minimizar lo que ella está sintiendo, pero a veces lo vemos tan trágico que buscando si hay personas muy funcionales con TDA. Entonces, creo que a lo mejor la idea que ahorita tiene es como muy catastrófico respecto a ese tema, pero con terapia para ello también, creo que le vendría muy bien para aceptar también la condición de su hijo y pues puedan trabajar juntos, ¿no? Tanto el especialista como los padres. Entonces, creo que sí sería bueno, lo ideal que ella también tenga un proceso referente a esto. Sí, y de hecho, te quiero comentar algo, mi Sandra. Hemos estado hablando mucho en estos días después de la noticia del TDAH de su baby. Mira, yo conozco una persona y quiero decirte esto porque a veces al principio, claro, uno se abruma como madre y uno ve todo como difícil, ¿no? Pero yo conozco a una persona que su hija nació con sin poder hablar y sin poder oír, ¿verdad? Y ella, obviamente, cuando se entera a los 3 años que su hija no puede escuchar, no puede, es muda, ¿no? Es sordomuda y no puede hacer ninguna de estas dos. La mamá, bueno, obviamente, su proceso de duelo, que es el proceso que tú estás viviendo ahorita, porque está muy, muy apenas la noticia y ese proceso de duelo debes vivirlo y es normal, es parte del proceso. Pero hoy en día, esta chica, que es sordomuda, estudió en una universidad normal, es licenciada en. Es maestra, es licenciada en educación, es maestra, hoy por hoy da clase, ¿verdad? O sea, da clase, tiene una familia hermosa donde su esposo no es sordomudo, es normal, tiene 2 hijos y es normal. Entonces, también es el apoyo que tú le tienes que dar ahora a tu niño y decirle, a ver, esto estamos juntos los dos y tú eres un niño normal. No lo pongas como que es un niño normal, que es un ni no, es un niño normal. Y a lo mejor tienes el próximo presidente de la República a tu lado. Y no lo sabes. Entonces yo pienso que, y así hay muchos cuentos como el de Einstein, hay un cuento del que también, ahorita se llama TDAH, pero antes él tenía autismo, este señor, y imagínate, ¿no? ¿Quién es, ¿no? Hoy por hoy, ¿no? ¿O quién fue? Entonces vive el proceso de duelo, que es normal, pero ya después, ya mamá súper, súper, súper poderosa para salir adelante con tu niño. Y la verdad es que sí se puede, sí se puede. Porque yo estuve en un caso mío propio con mi hija, y ahí está mi hija normal cuando me decían que ni siquiera iba a vivir. Entonces, tú sigue adelante y cualquier cosa que estamos Nancy y yo y Nayeli también que pueda ayudarte con esas terapias. No para el niño, pero sí para ti y el papi del niño. Y yo Claro, creo y que... solo es. Ay, perdón, perdón. No, adelante, Naya, adelante, Y adelante. es que aparte de que, y si no soy suficiente, y si no. Pues creo que también viene de una autoexigencia, ¿no? O sea, creo que de por sí todos los papás hacemos lo que podemos con nuestros hijos. Entonces, pues ser también más compasiva con ella misma, ¿no? Es algo nuevo para ella también y que lo está haciendo bien. O sea, no es que lo tenga que hacer excelente, ¿no? O sin fallas. Creo que todos
todos pasamos por ese proceso cuando somos padres. Entiendo que ella ahorita, pues, por el diagnóstico y eso, pero que sea más compasiva consigo misma, o sea, que trate de ser, vaya, no somos perfectos y pues sobre el camino va a poder aprender nuevas herramientas, pero por el momento creo que tan solo el hecho de estar en el grupo, de preguntar y eso, pues habla de que está viendo por ella y por su hijo, ¿no? Así es, te felicitamos Sandra por esa gran labor que estás y que tienes en las manos ahorita. Apoyo muchísimo lo que te está diciendo Grace de que las limitaciones se las pone uno en la cabeza, eso es cierto, y va muy bien apoyado con lo que nos dice Naye. Sin duda vamos a tener piedritas en el camino, hay que hacerlas a un lado, y es lo que nos decía Naye sobre la parte de ser resilientes. Y no estás sola, definitivamente. Tienes aquí a tres personas que te podemos apoyar en el camino, te podemos tomar de la mano. Y, sin embargo, date cuenta también que si eres creyente, yo lo soy, no tanto en la religión como tal, sino en Dios. Eso sí, lo creo mucho, creo en Él. No nos manda nada con lo que no podamos. Y así como bien te lo dijo Grace, así como hubo un niño llamado Einstein que tenía autismo, también hubo otro niño que es Tomás Alva Edison, donde le decían que era el más burro y De la flojo escuela. del colegio, y la mamá le cambió la historia. Yo tengo un sticker pegado en mi refrigerador que dice algo más o menos así. Dile a tu hija, en este caso porque tengo una hija, nada más, dile a tu hija lo que quieres que sea. Y yo desde que ella era bebé, yo siempre le dije, tú eres, mi amor, tú eres valiente, tú eres muy inteligente, tú eres muy empática, eres muy así, ¿no? Entonces, la voy programando con cosas que la hacen ser segura, ¿no? Este es un aprendizaje que yo tengo, que yo tuve, que yo vi, leí en algún libro, me gustó, lo implementé, va funcionando bien. Con todo gusto y con todo el amor yo te lo entrego. Igual que ya te dijo Grace, que ya te dijo Naye, y si te funciona, adelante, porque la primera persona que tiene que cambiar para poder guiar a ese ser maravilloso que tienes en tus manos, eres tú. Dale toda la fuerza. Así es, si tú estás fuerte, tú no te compres esos miedos, no te los compres. Tú sigue avanzando y date cuenta que puedes tener un genio o puedes tener al próximo presidente, como dijo bien Grace. Pues sí. Muy bien, pues a ver, sigamos avanzando. ¿Cómo puedo hacer algo que no me afecte en los comentarios malos de las redes Hablamos sociales? de eso. Ya también ya hablamos de eso. Tengo 44 años, soltera, sin hijos y me siento sin rumbo. ¿Hacia dónde me debo dirigir mi vida? Me quedé sin empleo y no estoy segura de si quiero seguir en lo mismo. ¿Cómo creo un propósito de vida? Naye, ayúdanos, por favor. A ver, danos un consejo, un lazo, Bueno, avienta un lazo, como decimos aquí. obviamente el plan de vida o lo que a lo mejor ella quisiera hacer será muy diferente a lo que yo, ¿no? Entonces, esto es muy, pues, digamos que depende mucho de lo que cada persona quiera. Justo en la terapia de aceptación y compromiso, trabajamos con valores, pero no son valores de los que aprendimos en la escuela, ¿no? O los que vivimos día a día, sino más bien tiene que ver con lo que es importante para nosotros como tal, o sea, qué es importante para ti y si eso que es importante concuerda con lo que estás haciendo ahora, ¿no? Entonces, si tus acciones están ahora sí dirigidas hacia eso que importa para ti o que es valioso, pues esa es la dirección, ¿no? Pero por el contrario, a veces paradójicamente hacemos cosas que nos alejan de eso que queremos. Entonces, creo que aquí es más bien pues definir tus valores, definir qué es lo que importa y lo que es valioso en tu vida y pues ir hacia esa dirección. Esa es la brújula, digamos, de nuestra vida que tenemos que seguir. Sí, de hecho, cuando hablamos del propósito de vida, a veces duramos toda la vida buscando propósitos de vida y ni lo conseguimos, ¿no? O sea, yo la verdad
Pienso Claro. que está complicado, pero fíjate, algo que te quiero decir, a mí me gustó mucho un libro que leí y lo puedo compartir por aquí. Si ustedes me hacen una señal si quieren que se los comparta, que se llama El propósito de vida. Casualmente, ese libro se llama así, es de un pastor, pero no habla de religión, sino que como tal es como, sí, habla del propósito, de cómo hacer tu propósito de vida, cómo lograr ese propósito de vida. Sin embargo, cada quien tiene su propósito, ¿no? O sea, cada quien. Claro, es muy, muy Y específico, bueno, ¿no? nada, nada, yo te sigo leyendo aquí. Sí, o sea, sí, es muy específico. Y bueno, también algo que me llamó la atención de la pregunta es que dice, sin hijos, sin... Espérame. Mira, yo creo que cada uno tiene sus éxitos, ¿verdad? No quiere decir que porque una persona no tenga hijos no esté completa, eso no quiere decir. Yo conozco a muchas mujeres exitosas sin hijos y conozco a muchas mujeres exitosas con hijos. Entonces, eso no tiene nada que ver, eso no te define para nada. Claro, definitivamente es. Ok, también Se me está atorando un anda poquito la señal, no retrospectiva sé. de tu vida. ¿Sí me escucho bien? ¿Sí me ¿Escuchas escucho bien? bien? De repente Yo te se me escucho. trabó un poquito la señal, como que te dejé Okay. de escuchar, Yo creo que creo que yo ya. me escucho, a ver, me voy a mover. Sí, ya te escuché. Pero sí, yo siento que hay que ver para atrás un poquito y decir qué es lo que he logrado. Y detenerte y decir, a ver, en 44 años, ¿qué he logrado? Ah, mira, logré esto, 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 soy buena en esto. Y ahí te vas a dar cuenta de que no todo ha estado mal, ¿no? Entonces, bueno, te Exactamente. leo la siguiente pregunta. Sí, Sí. así tal cual. ¿A qué se debe? Quisiera agregar algo Sí, adelante. aquí valdría la pena saber si realmente quiere eso para su vida, ¿no? Que a veces también por presión social, como que tratamos de que, pues es que no me he casado, es que no me, pero tú realmente quieres casarte, o sea, tú realmente quieres tener hijos. Entonces, partir desde ahí, ¿no? Si es realmente algo que ella quiere. O es más como la presión social, ¿no? Que está recibiendo. Exacto, por presión, ¿no? A veces tengo que tener hijos a tal edad, o tengo que tener la casa a tal edad, o sea, por presión social, Sí, normalmente. exacto. Sí, totalmente. La otra es que me dicen aquí, ay, ya se nos va a acabar el tiempo. Yo creo que no vamos a poder responder todas, pero ya casi están la mayoría. ¿A qué se debe que se me olvidan las cosas? Okay. A ver, yo quiero saber, porque de repente yo veo la cocina y digo, ¿qué vine aquí? Tenía que cocinar yo. Pues suele pasar, o sea, es algo que creo que Dale, todas las volvemos a personas ver eso. nos pasa, pero también se vuelve un poquito más notorio cuando estamos en ansiedad, porque digamos que también nuestros procesos cognitivos se ven comprometidos, ¿no? Entonces, cuando tenemos ansiedad, a lo mejor no dormimos bien, no nos alimentamos bien, no tenemos ganas de hacer ejercicio. Entonces, todo eso es como una bolita de nieve que se va haciendo. Se van añadiendo, digamos, ingredientes a eso, ¿no? Entonces, cuando estamos con ansiedad, pues también perdemos un poco de memoria. O sea, es algo que se ha visto que personas con ansiedad, pues también se ve afectar esta parte cognitiva. Sí, totalmente. A mí me pasa mucho que de repente, de hecho me pasa con Nancy, estamos en junta y digo, te iba a decir algo. Y empiezo, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir como bruja, ¿no? Entonces ya, yo digo, porque Sí. la verdad es que como que tenemos muchas cosas y no nos concentramos. También yo creo que es falta de concentración, ¿no? Exacto, y el vivir en el presente también, ¿no? Porque a veces estamos haciendo tanta cosa que ya ni siquiera le prestamos bien atención, ¿no? Vamos al cuarto y, ay, ¿qué iba yo a hacer? ¿No? Por ejemplo, entonces, como es ser más conscientes de cada cosa que estamos haciendo en el día a día y concentrar nuestra presencia en eso, ¿no? Para que no se nos olviden las cosas. Sí, totalmente. Y bueno, mire, nuestra sesión era hasta las 5:30. A nosotros Nayeli nos estaba dando 30 minutos, ya son las 5:50. Sin embargo, vamos a hacer dos preguntas más, ¿verdad? Para no quitarle el tiempo a Claro, nadie. sí. Y No, bueno, nada, no, ya en otra oportunidad, claro que sí. vamos a ver cómo. Claro que sí. Bueno, aquí bueno, volvemos a tocar el tema de los niños con distintos trastornos de conducta, pero bueno, ya nos dijiste que ese tema está fuera de tu ámbito porque tú no te dedicas a los niños. Sí. Ajá. Entonces, después vamos a buscar un especialista con los pequeños y se los vamos a traer. Oye, Y para.
El último es temas de salud mental para la mujer para aguantar el rechazo de la sociedad por no tener hijos. Mira, lo que estamos Lo que hablando. estábamos platicando. Sí, es justo lo que estábamos platicando, ¿no? Que a veces también no es tanto que la mujer quiera tener un hijo, ¿no? O quizá no puede tener hijos y pues sí, a veces la sociedad es un poco cruel, ¿no? Porque es como si es algo que tuviéramos que hacer las mujeres sí o sí, ¿no? Y pues Fuerza. Sí. No, y ya que los tienes, entonces ahora, ¿y por qué no eres buena mamá? Ah, bueno, o sea, déjame, pongo el chip de mamá, ¿no? O sea, no siempre, hay. ajá. No, o sucede, a mí me pasó, ¿no? Cuando me casé, ¿y cuándo van a ser los niños? Y yo, bueno, pero espérame, o sea, si usted lo va a mantener, bueno, ¿no? Y entonces el primer hijo, y el segundo, ya va. Claro. Estoy tratando de entender que soy mamá. O sea, todavía, ya mi hijo menor tiene 11 años y todavía no entiendo que ya soy mamá. O sea, yo digo, esto no estoy entendiendo nada, ¿no? Y yo creo que no te estreses por la presión social, ni por tu mamá, ni porque tus hermanas tuvieron, ni porque tus hermanos tuvieron. No, o sea, no, 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 es tu vida y cada persona tiene su tiempo y su momento. Y hay mujeres que no quieren ser mamá. Y está bien, o sea, está bien. O sea, yo tengo muchas amigas que me decidieron no ser mamá. O sea, ser mamá es una decisión Claro. muy personal. Las personas que somos mamás es porque o una ha metido la pata, ¿no? Y va. De repente salió el muchacho, pero las que decidimos ser mamás, como en mi caso, como en el caso de Nancy, es porque es una decisión. Decido ser mamá. Y es una Claro. decisión bastante compleja. No es algo de, ay, como tener una mascota, ¿no? O sea, no. Es bastante complejo. Claro, Miren, sí. yo. Perdón. Perdón, allí, adelante, adelante. No, no. No, justo esta parte también, ¿no? De cuando sentimos que están, pues, sobrepasando ya, o son muchas preguntas respecto al tema y eso, pues también a veces es bueno poner límites, ¿no? O sea, te agradezco que me preguntes, a lo mejor tú quisieras que yo tuviera, pero en este momento de mi vida no puedo o no quiero, y los límites también en esa parte, pues, son súper importantes. Sí, creo que esto va muy ligado con la parte del propósito de vida. Yo creo que va muy ligadito con eso y con la parte de todos los juicios que tenemos acerca de la sociedad y que a veces nos solemos perder en esa maraña de juicios de la demás gente, con lo que yo quiero, con lo que la gente quiere, o sea, con todo esto, ¿no? Yo les podría decir, parte, miren, nuestro lema es, o nuestro movimiento es Love y Liderazgo. Y justamente es Love y Liderazgo porque es tomar responsabilidad de mi vida. Es tomar, yo soy la líder de mi vida o el líder de mi vida, nadie más. Y yo me voy a conducir con amor hacia mí mismo, hacia mí misma. Yo me voy a transformar con amor, con cariño, me voy a abrazar, me voy a querer, a apapachar. Si a nosotros nos dejaran a un bebé en las manos o a un niño de 3 años a su cuidado y les dijeran, a ver, aquí me lo cuidas, que no le pase nada. Y ustedes ven que ya llegó alguien y que le dijo, ayer es un niño feo, ¿qué hacen? Lo jalan, ¿no? O ya llegó otro niño pegón y le pegó, ¿no? ¿Qué hacen? Le enseñan a defenderse y lo retiran de ese lugar. Bueno, pues ese niño interior que todos tenemos dentro es justamente el que tenemos que cuidar. Y al que tenemos que cuidar como la niña de nuestros ojos. Y por eso es Love con liderazgo, porque Love y liderazgo, porque Love es la fuerza más grande que hay en el planeta, ¿no? Ya lo dicen los estudios científicos, cuando tú le hablas bonito a una planta y le hablas feo a una planta, a la planta a la que le hablaste feo se va a secar. Y a la planta a la que le hablaste bonito va a florecer y va a crecer hermosa. Entonces, yo los invito a que hagan una introspección, a que piensen y a que piensen que las crisis, a que le perdamos temor al cambio, que le perdamos el miedo al cambio, a la inestabilidad, a esa cosita que se siente por dentro de que no te gusta y no te deja y estás ansioso, porque ¿sabes qué? Estás pasando al siguiente nivel. Déjame darte ese anuncio. En mi experiencia, todas las veces que yo he vivido crisis, y crisis fuertes, crisis inclusive de pensar en el suicidio. En esos momentos de crisis, yo al menos he tenido tanta resiliencia y no ha sido fácil. Y no ha sido rápido.
¿no? Y sí he tenido que echar mano de todo mi equipo, de todo mi arsenal y toda la gente, de toda mi tribu, ¿no? Que la tribu a veces es la familia y a veces son los terapeutas y a veces son los amigos y a veces son las mascotas. Esa es nuestra tribu, quienes nosotros elijamos. Pero sin duda cuando estás en crisis, crisis viene de la palabra crecer. Y es porque justamente estás pasando al siguiente nivel. Entonces apláudete, agradécete y vive al máximo este momento porque justo estás a punto de dar el brinco a un siguiente nivel de conciencia, a un siguiente nivel. Entonces, hagan las cosas con amor, lideren su vida, tomen las riendas de su vida y porque es la mejor manera, a mí es lo que me ha funcionado, yo es lo único que podría decirles. Y bueno, pues yo creo que ya no hay preguntas. No sé si quisieran si quisieras agregar algo más, Naye, y además, ¿dónde te podemos encontrar, por Sí, eso favor? es lo que ahorita precisamente, vamos a colocar las redes sociales de Naye. Aquí está, aquí la vemos. El número no es el correcto, voy a poner el número correcto en un ratito. Pero aquí están las redes sociales de Naye. Y por favor, si ustedes quieren una terapia con Naye, simplemente con el hecho de decir que vienen del grupo de Grace y Nancy, Naye les va a hacer una oferta súper especial para que la tengan como psicóloga, como terapeuta. Acuérdense que ella no puede ver niños, pero puede ver a nosotros los adultos. Normalmente en nuestra comunidad son personas de 35 años en adelante. Sandrita quiso hacer esta pregunta porque sí vemos ya su preocupación y su angustia. Pero aquí están las redes sociales de Naye. La pueden conseguir en Instagram como sana.mente, en Facebook sanamente. Y su email es sicnayelis@gmail.com y su WhatsApp, ya les voy a decir su WhatsApp correcto porque ese no es. Denme un segundo que ya se lo voy a anotar aquí para que la puedan contactar directamente, porfa. Denme un segundito que lo estoy buscando porque ya no lo está usando Nayeli. Denme un segundito. Y su nuevo número de Naye lo voy a poner aquí. Por favor, anótenlo. Es 273. Ya va que se me metió un ruidito. Listo. 273. Voy para allá. 100. 7750. Lo repito. 273-100-7750. Y por favor, en el momento en que quieran hacer alguna terapia o alguna consulta con Nayeli, simplemente dicen, simplemente lo que van a decir, venimos del grupo de Grace y Nancy y con eso Nayeli les va a dar una asesoría con un precio especial, ¿sí? Muy bien. Otra cosita que les quería comentar, bueno, quería recordarles el libro el libro que les dije de mi propósito de vida. Déjenme ver si lo tengo aquí, si no, lo tengo ya descargado. Entonces espero que sí. Yo creo que sí porque lo había descargado, pero sí. Ay, creo que no lo tengo aquí. A ver, sí. Una vida con propósito de Rick Warren. Perdonen mi inglés machucado. Pero aquí está, ¿verdad? Este libro, por favor, descárguenlo para que puedan tenerlo y eso está súper, súper bien y les va a ayudar para todas las personas que hicieron la pregunta de propósito de vida. Así que descárguenlo, es buenísimo, se lo leen súper rapidísimo, súper corto y los va a ayudar a enfocarse en donde quieren llegar. Y bueno, Parte, pues agradecerles muchísimo la si invitación. ya anotaron los números. Ay, no, gracias a ti, Minaye, que siempre estás ahí disponible y la verdad Gracias, para mí. muchas gracias por La última vez invitarme. que hicimos esto fue en el 2022, estuve viendo y yo dije, wow, ya necesitamos hacer algo así. La verdad. Y Pero bueno. ya tenía ratito que no nos veíamos, Sí, pero ya tenía prometo rato. que para servirles y sobre todo para pues para hacer más conciencia y más aprendizaje en esto. Claro que sí. Ay, muchísimas gracias, Minaye. Bueno, Gracias a por este ustedes. lado nos despedimos Nancy y Muchísimas yo. gracias. Que estén bien y gracias a todos por sus preguntas y por su participación y pues cualquier cosa, pues estamos a la orden. Gracias. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Y Bye. chicos, chicos.
Nos regalan, por favor, una foto todos Ah. estados aquí, por favor, no se nos vayan. Love y liderazgo, por favor, para todos los que están ahí. A Por ver, abran favor, sus cámaras, abran Sergio, su. Sandra. Sí, no, no se nos vayan, por Ah, favor. Luis, no es Luis, sino es ¿Es Luisa? Luisa. Luisa, Alma. Ya, por ahí creo que va manejando, Guadalupe. Sandrita, ve tu cámara, Julio. Mira la Sí, camarita. ya. Azucena, ven aquí, aquí Los que estamos. estemos, love y liderazgo, por favor. A ver, por aquí, aquí está. Mira. ¿Te lo pongo yo? Te lo... Sergio, por favor. Ah, ya habló Sandrita, vamos otra vez, todos otra vez. Todos otra vez, por favor. Love y liderazgo. A tomar las riendas de nuestra vida. A ser felices Eso. con amor. Listo. Gracias. Gracias a Gracias. todos. Ahí salió el Gracias. nene del hijo. Un beso a todos. Bye. Gracias. Gracias. Bye.